Sarasvatideve Gauravani Pracharine Nirmisesha Sundyavadi Pashyatyade Satarine Jayasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaura Bhaktavrinda Jayasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktavrinda Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare
Srila Prabhupada Patita Pavana Ki Jai, Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai, Gaura Premanande Hari Hari Bol. Bancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhivaya Patitanam Pavanevya Vaishnavya Namo Namaha. Buenos días, reverencias, Srila Prabhupada, bienvenidos. Tenemos por acá a Gokulananda Prabhu, a ver dónde estamos. ¿Ya estás por aquí, Gokulananda Prabhu? No lo tenemos todavía, a ver. A ver si Angie me ayuda, por favor, a tratar de ubicarlo por WhatsApp. Mientras tanto... Ah, acá estás, Gokulananda Prabhu. No te había visto. Ahora sí. Reverencias, gracias a Srila Prabhupada, buenos días. Falta habilitar tu micrófono. Bienvenidos, devotos, devotas. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por participar entonces de este ciclo de conferencias, donde vamos a hablar de creación, evolución y antropología. Nos estamos comunicando también a través de varios Facebook, ISKCON Mayo, Mayo por TV, ISKCON Ecuador, ISKCON Chile, ISKCON México, Amigos de Krishna, ISKCON Salvador. Y bueno, y también acá por Zoom. Entonces, bienvenidos a todos. Voy a leer un texto de Bhagavad Gita para comenzar y después vamos a hablar del tema en cuestión. Entonces, capítulo 13. Texto 5 es el texto que voy a leer para los que quieran seguirme. A ver, también un segundito. Leer solamente una partecita del significado. Entonces dice así. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Rishivir Bhagavad Gitam Chandovir Vividai Pritak Vasutrapadas Chaiva Hetu Mavir Vinishtita. Este conocimiento acerca del campo de las actividades y del conocedor de las actividades lo describen diversos sabios en diversos escritos védicos. Dicho conocimiento se presenta especialmente en el Vedanta Sutra con todo el razonamiento necesario respecto a la causa y al efecto. Significado por Srila Prabhupada, Srila Prabhupada Kichai. La Suprema Personalidad de Dios, Krishna, es la máxima autoridad que puede explicar este conocimiento. Aún así, como una cuestión natural, los eruditos entendidos y las autoridades modelos siempre presentan pruebas procedentes de autoridades anteriores. Krishna está explicando este punto sumamente controversial acerca de la dualidad y la no dualidad del alma y la superamba, refiriéndose a la escritura, el Vedanta Sutra, que se acepta como autoridad. Él dice, primero... Esto está de conformidad con lo que indican los sabios. En lo que respecta a los sabios, además del mismo, Vyasa, el autor del Vedanta Sutra, es un gran sabio, y en el Vedanta Sutra la dualidad se explica a la perfección, y el padre de Vyasa, Parashara, también es un gran sabio, y él escribe en sus libros de religiosidad, Ajantuan Chatatanye. Nosotros, usted, yo y las diversas otras entidades vivientes somos trascendentales, aunque estemos en estos cuerpos materiales. Bueno, para leer algo de Srila Prabhupada, entonces Gokulananda Prabhu va a empezar con el primer. Tenemos dos temas principales, aunque se van a hablar de varias cosas más, con respecto al concepto creativo de los Vedas en general y del Bhavatán específicamente. Y bueno, entonces el primer tema es cómo los elementos materiales se manifiestan. Se va a contextualizar también esto, Gokulananda Prabhu nos va a contextualizar, nos va a explicar cómo se manifiestan, cuántos son los elementos de la naturaleza de acuerdo al Srimad Bhagavatam y la filosofía Sankhya. Ese es el primer tema, y después vamos a hablar de tres como que divisiones importantes en el funcionamiento del cosmos, de la cosmología védica, que se llaman Dravya, Kriya
Y Guiana, eso ya lo vamos a explicar llegado a su momento. Adelante, Gokulanda Prabhu, reverencias. Tienes que Hare abrirte. Krishna, Prabhu, Aravinda, y Hare Krishna a todos y a todas. Hacerte mis saludos y reverencias. Prabhu Aravinda no podía hablar antes porque tenía el micrófono apagado. No estaba habilitado aún. Ahora ya estoy habilitado. Muy bien. Bien. Mukam karoti vachalam pangulangayate grim yat kripata maham bande shri gurum dinataranam om akshayana timirantasya gyananjana salakaya chakshurum militam yena tasmai shri gurave namaha nama om vishnu padaya krishna prasthaya bhutale shrimate bhakti vedanta swaminiti namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesha Tarine Panchakalpa Tarupyascha Kripa Sindubya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, 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 Hare Hare. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Y mis saludos. Hay muchos devotos y devotas que conozco, otros que por ahí no, nombres que no conozco. Muchas gracias de vuelta a todos. Lo que yo tenía planeado es, antes de presentar los elementos, que después Prabhu Aravinda eso lo va a explicar con más detalle, yo quería dar como un preámbulo, que quizá me va a llevar un tiempo, donde se pueda exponer digamos, las bases de la filosofía de Vaishnava, contrastándola. Muy básico, ¿no? Con lo que es la filosofía Samkhya y la filosofía Vivartavada o la filosofía Advaita o impersonalista. Yo asumo que la mayoría de ustedes está más o menos familiarizado o al menos escuchó esos nombres por el libro Samkhya, por ejemplo, y por leer los libros de Prabhupada, están familiarizados con los términos de Mayavada, etc. Entonces, antes de ir directamente a esto de los elementos, es un poco explicar los términos. Entonces, en primera instancia, cuando hablamos de Samkhya, existen también varios tipos de Samkhya, de filosofía Samkhya. En un significado primario de Samkhya es contar o distinguir los elementos, y es como filosofía o teoría, se trata de presentar una visión de la realidad distinguiendo, haciendo una distinción entre diferentes elementos que existen en nuestra realidad para poder, digamos, nombrarla a la realidad, para poder referir, utilizar también que haya un lenguaje, ¿no? Para distinguir lo que es. Lo que es y lo que no es, las características que tiene un objeto. En un sentido, eso también lo trataron otras escuelas filosóficas dentro de lo que es el contexto de los Vedas. Se habla siempre de seis darshanas o seis visiones filosóficas, de las cuales el Samkhya es una de ellas. Entonces, existen otras que son el Nyaya, la filosofía vaisheshika, la filosofía del yoga de Patanjali, después está el karma mimansa y purva mimansa o Vedanta, que tiene también varias subdivisiones y en la cual se encuentra la Gaudiya Vaishnava también, que nosotros practicamos y estudiamos. Entonces, todas estas filosofías, en realidad, el objetivo que tienen último es liberar a la entidad viviente, a las personas, del sufrimiento. Es una propuesta que se hace de cómo vivir mejor
y cómo lograr la felicidad máxima, digamos. Todos están buscando eso, el bienestar. En ese sentido, no es diferente de la ciencia moderna, que en su sentido puro busca el mejorar el bienestar de la gente. Ahora, los paradigmas son diferentes en cuanto a lo que es la ciencia moderna y estas filosofías védicas que también difieren entre ellas. O sea, todo objetivo de ayudar o de mejorar el universo también está tenido de la visión que se tenga del mundo, y de acuerdo con esa visión es lo que se denomina un problema y lo que se aporta como solución. Entonces, lo que es en una filosofía un problema quizás no es en otra, especialmente. Eso se puede ver en los contrastes, en las culturas, etc. Pero bueno, volviendo a lo que son las filosofías védicas, lo que nos atañe hoy más que nada es el Samkhya y el Vedanta. Solo en breve voy a mencionar que, para ponerlos un poco, darles un contacto de estas filosofías, en la filosofía Mimamsa, que está relacionada con la Vedanta, más que nada se enfatiza la sección Karma Kanda de los Vedas, o la sección de los Vedas donde se propone que la felicidad se logra mediante el bienestar material, pero por medio de la religión. Y el objetivo último es los planetas celestiales, y perpetuamente nacer y realizar yagyas, ir a los planetas celestiales, volver de los planetas celestiales, realizar yagyas, ir de vuelta a los planetas celestiales. Eso es un poco el paradigma que tienen. Y las otras no las conozco muy bien, pero Nyaya y Vaisheshika se fusionaron en el contexto moderno y se volvió lo que es la Nyaya, la lógica, Nava Nyaya, que es la lógica moderna en la cual desarrollaron un lenguaje para nombrar el mundo, que le llaman padartas. Se me cambió el fondo acá de me sacaron a Govardhan y ahora tengo aparecí en otro mundo. En este Nyaya tratan de nombrar, digamos, todos los elementos que constituyen la realidad mediante un lenguaje muy evolucionado. Y entre los términos que se utilizan son gunas, por ejemplo. Existe el término guna, existe el término vishesha, que significa adjetivos o particulares, le llaman. Y nosotros usamos parte de eso. Ustedes van a ver que en la filosofía Vedanta existe el término vishesha, que son que tiene que ver con el Señor. Cuando se habla de Brahman, se dice que es Nirvishesha, es la filosofía de Shankaracharya, que Brahman o Dios no tiene cualidades, pero la filosofía Vaishnava es que es Vishesha, que tiene cualidades. Esa terminología es la que se maneja también en Nyaya. Y bueno, eso es por un lado. Sí, y Samkhya lo que hace es resumir todo lo que se explicó en Nyaya, y también antiguamente lo que era Vaisheshika y la Nyaya antigua, y lo resumió todo en dos entidades, que es Purusha, el alma, y Prakriti, que engloba, con el término Prakriti, el concepto de Prakriti, se engloba todos los elementos de la existencia material. Entonces, todas estas filosofías están de alguna manera relacionadas, y Samkhya está relacionada también con yoga. La diferencia con yoga es que en yoga se agrega el concepto de Ishvara, aunque no se da tanta definición, pero está Prakriti, o sea, digamos lo que es la materia y cómo está compuesta la materia, de acuerdo a cuántos elementos, pueden ser 24, 23, a veces depende de cómo lo cuenten. Y en otras Samkhyas tradicionales, que es la que nos atañe, que es, por ejemplo, la de Kapila Deva, Sri Kapila Deva, y la que se describe en la filosofía Vedanta, se considera el Samkhya original. ¿Por qué? Porque tiene el concepto de Dios. Al igual que el yoga de Patanjali, también tiene el concepto de Dios, pero mucho más evolucionado. Entonces, la diferencia que existe entre el Samkhya clásico o el
el Samkhya que no está basado en el Bhagavatam es que tiene dos conceptos, en realidad dos entidades: la entidad viviente, el alma, y Prakriti. En cambio, en la filosofía Vedanta y en yoga se agrega Ishvara. Entonces la realidad es más completa, ya hay una causa de la creación. Eso se explica más que nada en la filosofía Vedanta, Vaishnava. Y esa causa es Dios, o que se le puede llamar Brahman, Vishnu, Ishvara, Bhagavan. Tiene varias denominaciones. Y eso es lo que diferencia con la filosofía Sankhya, que se la filosofía, la otra Samkhya, la clásica, se considera que es, digamos que no tiene Ishvara, Ani Ishvara o Nir Ishvara, que no hay un controlador supremo. Y también se explica que digamos, todo se origina a partir de Prakriti. En ese sentido está más de acuerdo con la ciencia moderna. Encaja mejor en el paradigma moderno el Samkhya clásico, porque no considera a Dios como, no lo pone como una causa, sino que la causa es Prakriti. Y eso genera un cruce muy grande con la filosofía Vedanta. Ahora, dentro de lo que es la filosofía Vedanta, existen también varias ramas, pero principalmente dos, que son la filosofía monista, que de Shankaracharya, en la que en última instancia no hay diferencia entre Ishvara o Brahman, que le llaman, y la entidad viviente y lo que le llaman la materia. Para ellos, la Prakriti es una ilusión. De esta manera se explica. Tanto la filosofía, digamos, Gaudiya Vaishnava, o podemos decir que acepta el dualismo en el que no es todo uno, sino que está la entidad viviente, está la energía material, Prakriti, y está el ser supremo. En ambas filosofías, en la monista y en la dualista, que tiene varias terminologías, para nosotros Veda, Achintya, Veda, Tattva, que significa simultánea igualdad y diferencia. En ambas se considera que el efecto, o sea, el mundo material, existe en la causa, es decir, existe en Dios. El efecto existe en la causa. Eso se llama Satkaryavada. Y en oposición a otras filosofías que dicen que el efecto es diferente de la causa, o sea, no existe antes de que se manifieste, no existía en la causa, sino que existe después. Eso, la filosofía Vedanta no está de acuerdo con esa postura. Entonces postula que el efecto ya se encuentra en la causa, antes de la manifestación. Y eso, como ejemplo, se puede dar, por ejemplo, que en la madera ya se encuentra en potencia la silla. O en el oro se encuentra el anillo de oro en potencia. O el yogur se encuentra en la leche ya en potencia. Entonces el yogur es una transformación de la leche. Entonces la silla es una transformación de la madera. Entonces el mundo material es una transformación de las energías de Krishna. Eso lo dice la filosofía que nosotros practicamos. Nosotros entendemos que el mundo material es una transformación y ya existía en la causa, en Dios. Se da el ejemplo en el Bhagavatam de la araña, que ya tiene la tela de araña adentro y la manifiesta, y después la vuelve, a la retrae de vuelta. Ese es un ejemplo que se da la escritura para ilustrar esto de que el efecto ya existe en la causa, y de que, por ejemplo, la tela de araña se puede considerar una energía de la araña, que a veces se manifiesta y a veces no está manifiesta. Entonces el mundo material y las entidades vivientes son una manifestación de la energía de Krishna. O son en realidad energías de Krishna. Por otro lado, la filosofía de Shankaracharya, del monismo, postula que sí, que existe el efecto en la causa, pero en realidad esa existencia es aparente, es una ilusión.
y dan el ejemplo de una persona que ve una soga y la confunde con una serpiente. Entonces, no es que la soga se transformó en una serpiente, lo que la transformó en serpiente es la percepción de uno. Había una soga y la percepción de uno hizo que la soga se vuelva una serpiente. Entonces, en última instancia es aparente el cambio y radica en la percepción de uno. Y bueno, esa es la postura que tiene la filosofía Mayavada, una de las tantas posturas que hay dentro de esa filosofía, es esta de que en realidad el efecto es una ilusión, es aparente. Por lo tanto, existe solo Brahman. Y esto de que hay de la naturaleza material y las entidades vivientes son productos ilusorios. La entidad viviente la consideran como un upadi, que se llama, como un accesorio, un anexo ilusorio del contacto entre Brahman y la ignorancia, así lo explican. O sea, es muy difícil de probar esta filosofía, en realidad entra con muchos problemas filosóficos que nuestros acharyas lo refutaron. Entonces, básicamente explican que Brahman se transforma en Ishvara cuando entra en contacto con Vidya, que es el conocimiento, y con la ignorancia se transforma en Maya, y también en Jiva, la entidad viviente. Entonces, pero en última instancia existe solo Brahman, que es Nirguna y no tiene cualidad o Vishesha. Entonces, por ahí viene todo eso. Pero nosotros lo que vamos a ver ahora es el Samkhya, que se explica en el Bhagavatam. Entonces, cuando estamos hablando de Prakriti del mundo, tenemos que entender que es real. O sea, así se está explicando, no es una ilusión. Sin embargo, a veces el Bhagavatam, el mismo al comienzo, del Bhagavatam, en el primer verso, se dice que el mundo no es real. Incluso en la traducción, Prabhupada lo pone. Y cuando los acharyas explican que cuando se habla de que no es real, se refiere a que es temporal. Esta manifestación, Prakriti, es una manifestación temporal. Los elementos que se describen en el Sankhya, como la tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, sus manifestaciones son temporales, pero como elementos en Prakriti son eternos. La creación ocurre una y otra vez. Pero digamos, sus formas son temporales. En el sentido que es una manifestación temporal de la energía de Krishna, como la tela de araña. Es real, pero es temporal. Y en cambio, el mundo material es real, por otro lado, porque es una transformación de la energía de Krishna. Eso, y todo lo que venga de Krishna es como el anillo de oro, no deja de ser real porque ya no es, digamos, oro simplemente, sino que es un anillo. Es un anillo de oro. Entonces, en calidad, sigue siendo oro. Entonces, nosotros somos, las entidades vivientes, somos también de la misma calidad que el Señor, que Krishna. Entonces, somos espirituales, somos eternos. Y la energía material también es eterna, pero tiene manifestaciones temporales. Todo esto se explica en la introducción del Bhagavad Gita, en realidad. Pero se explica justamente porque es muy importante, antes de abordar un tema, una filosofía, hay que entender qué es lo que se está postulando. Y para hacerlo más claro, esto se explica muy bien en el Srimad Bhagavatam, en el capítulo 7 del primer canto, donde Srila Vyasadeva, antes de compilar el Srimad Bhagavatam, a él le instruye Narada Muni que, bueno, hay toda una historia que no la voy a contar ahora, pero si alguien está, si no la conocen y están interesados, lean el capítulo 4 y van a tener toda la historia de cómo se genera el Srimad Bhagavatam, el capítulo 4 al 7 del canto 1 del Bhagavatam, y ahí van a conocer toda la historia. Pero para los que nos compete ahora, Srila Vyasadeva fue instruido a ir a realizar una meditación profunda para generar el Srimad Bhagavatam. Y tenía que meditar en Krishna, en la Suprema Personalidad de Dios. Y en su meditación, cuando entra en Samadhi, Srila Vyasadeva, él ahí ve la realidad. O sea, se le presenta la realidad en cuatro
aspectos. Y él lo que ve es, el Bhagavatam explica que Srila Vyasadeva vio a la persona suprema completa, purna. Mediante su absorción en el samadhi, él pudo ver, tener una experiencia directa, o sea, pudo ver, pratyaksha, a esa entidad suprema, que es el Purusha, y Vyasadeva lo identificó como Krishna. Krishna Parama Purushe, que esa persona era Krishna, del cual emanan todas, después lo explicó en el Bhagavatam, de cual esa entidad suprema es la fuente de todas las manifestaciones también de Dios. Por eso en nuestra filosofía se habla de un monoteísmo polifórmico, porque es un solo Dios que se manifiesta en innumerables formas, que son la teoría de las encarnaciones de Krishna, etc., los avatares. Y también Srila Vyasadeva vio a la energía externa de Krishna, que es Maya, Prakriti, que es la que se va a describir cuando hablamos de los elementos. Y en Prakriti, lo que vio que Prakriti es dependiente de esa persona suprema, de Purusha. Pudo entender que Prakriti es una manifestación y no es independiente de Krishna. Entonces eso se explica como Mayan Chatat Apasrayam, que la energía externa, Maya o Prakriti, es completamente o está bajo el control pleno de Purusha o Ishvara, el Purusha supremo. Prefiero usar la palabra sánscrita porque si ustedes, que son todos lectores o seguirán leyendo los libros de Prabhupada, esos términos van a aparecer siempre. Y por otro lado, finalmente vio también que estaba la entidad viviente, que es diferente a este supremo controlador, a este Purusha. Y esa entidad viviente es la Jiva. Y allá Sanmohito Jiva, y vio que la entidad viviente estaba perturbada o confundida por la ilusión, por Maya. O sea, percibe el mundo, esta entidad viviente, percibe Prakriti a través de la energía externa o Maya. Por lo tanto, esta jiva no puede percibir que es eterna, sino que se piensa que es un producto de esta energía externa y no un producto de Dios. Y eso es lo que tiene que ver cuando se van a analizar los elementos. Después Prabhupada Binda va a explicar con más detalle. Uno de los elementos que se va a explicar es el ahamkara, que es el ahamkara es el elemento, es un elemento principal del cual emanan todos los otros elementos. Es decir, del cual emanan, por ejemplo, el ahamkara en contacto con la bondad va a crear una serie de elementos que se van a explicar como que tiene que ver con adhyatmika. En la modalidad de la pasión va a generar sentidos y todo eso lo vamos a ver ahora. Y en contacto con tamas o la modalidad de la oscuridad, la ignorancia, va a generar todo lo que es burdo, visible, los elementos burdos. Entonces este concepto de ahankara también tiene otras funciones, y una función que tiene es la de generar un ser falso para el alma espiritual. En realidad, el ahamkara, que es parte de Prakriti, de la energía externa, lo que hace es otorgarle a la entidad viviente su avatar, como hacen en los juegos virtuales hoy en día, te otorga el avatar, ¿no? Para que tú te identifiques con ese avatar y juegues en el mundo material. Prabhupada explica que es para aquellos que tenemos el deseo de ser controladores. Entonces se genera este mundo material. Se le llama teleológico porque tiene la razón que se da para su existencia es un propósito. Entonces el propósito que sirve de la existencia de este mundo material es para otorgarle a la entidad viviente
una identidad falsa donde pueda hacer de controlador. Entonces, si la Vyasadeva ve a esta a la entidad viviente y entiende la causa de su sufrimiento, ese intento que hace de tratar de controlar. Y como no es natural en el alma, el alma no es naturalmente una controladora, es como un niño que trate de ser un grande, que trate de imitar a un grande, ¿no? De pagar, bueno, yo quiero pagar renta, quiero trabajar, quiero ganar dinero. Un niño de 4 años se va a ver abrumado si entra, lo pone en una experiencia real. Va a llevar una vida ardua para poder hacer una vida. No está aún desarrollado con las facultades para afrontar la vida adulta. Entonces, el alma espiritual que trata de cumplir un rol de controlador o de Dios, eventualmente, después de muchas vidas, se da cuenta que es imposible. Y ahí es cuando entiende su situación. Y es lo que Vyasadeva vio como la solución. ¿Cuál es la solución? La entrega a Krishna, que es el proceso del Bhakti Yoga. Él vio como la solución al sufrimiento de la entidad viviente es el proceso de yoga que lo vincula a la entidad viviente de vuelta con Dios en una relación amorosa. Y mientras tanto que no esté esa relación amorosa, la entidad viviente, por su propensión natural a amar, trata de relacionarse con el mundo, pero con un espíritu de, digamos, de... Se utiliza el término en los libros a veces de explotar. La energía material no se refiere a que explotar o hacer una bomba, sino que es como sacarle jugo a una naranja, ¿no? Como, entonces la actitud de la entidad viviente hacia el mundo material es la de este mundo material está para mí, ¿no? Entonces las personas están para mí, los objetos están para mí. Y de ahí vienen todos los conflictos en las relaciones. Porque... cuando se ven desde la visión material, las personas y los objetos están ahí para darme felicidad a mí, para hacerme feliz. Pensé que me hacía feliz, pero no era feliz con ella, ¿no? Por eso me fui con otra. O cambié de producto, de casa, de lugar. Todo es centrado en uno, en el mundo material, ¿no? Y eso puede ir variando a lo que se llama el ahamkara extendido, a tratar de hacer bien para un país o hacer bien para uno y su equipo deportivo, y etc. Se puede extender ese sentido de que soy yo el centro de todo. Puede ser, bueno, mi país es el centro de todo y tenemos que matar a todos los que no nos quieran, como ahora pasó con los devotos en Bangladesh, que unas personas no pueden aceptar que haya otra forma de vida o de oración. Y piensan que tienen la única forma de vivir es la de ellos, y bueno, y fueron ahí, atacaron a los devotos y mataron a un devoto. Es un desastre, pero eso pasa, no solo ahora nos tocó a nosotros, pero ha pasado a lo largo de la historia, y pasan guerras, etc. Y todo eso tiene que ver con ahamkara, esa, la concepción falsa. Por eso Vyasadeva vio como el bhakti como la solución para destruir ese concepto egoísta de vida y revincular a la entidad viviente con Dios en una relación amorosa donde pueda ver al mundo como una energía de Dios y a las demás personas también como partes de Dios, y entonces ya relacionarse también con amor hacia el mundo y hacia Dios. Entonces, bueno, ahora sí, sí. Prabhu Aravinda, no sé si quiere mostrar la primera diapositiva, que ahí está el cuadro. Sí. Por ahí explico a partir de ahí, en breve. Diego, por favor, pues. Entonces, simplemente para reiterar lo que había dicho, los cuatro aspectos fundamentales de la realidad que establece el Srimad Bhagavatam. Y en varias partes, pero en especial en ese pasaje donde Srila Vyasadeva tiene esta visión, es que existe una persona suprema, que es el Purusha original, existe su energía material, el mundo material es una manifestación de su energía, existe como tercer elemento el ser individual, que está confundido por esta energía material, está inmerso
en la energía material, y existe un proceso que es el supremo para ayudar a que esta alma o entidad viviente se pueda liberar. Esto es así, suena bien abstracto, quizás, pero un poco el tema lo pide para... Es al menos importante entender primero lo básico, después a eso ya lo podemos llevar a la aplicación personal y a muchos ámbitos, se vuelve mucho más sabroso el tema, ¿no? Pero así de manera abstracta son así, son cuatro elementos que hay que tener en cuenta. Se puede resumir como Sambandha, Avideya y Prayojana. Sambandha es que existe Dios, existen las entidades vivientes y existe la energía material. Y hay una relación entre los tres. Y existe un proceso para lograr la felicidad máxima o el amor por Dios. Que eso se le denomina Prayojana. Y Avideya es el proceso que nos lleva a la meta final. Y bueno, todos esos términos también están en la obra de Srila Prabhupada, especialmente en el Chaitanya Charitamrita. Bien, aquí tenemos... había otro, creo que hay otra diapositiva antes que esta. A ver, está no, bueno, el orden. Es la otra, pasale para adelante una, por favor, de la que estaba, una más. Sí, la que está todo en conjunto, digamos, para dar la idea general de los 24 elementos. Esto ya va más en detalle. Es esta. Aquí está, esta es, claro. Muchas gracias. Entonces, en el Srimad Bhagavatam tiene 10 temas y uno de esos temas es la creación. También existe se explica la destrucción y todos los temas que se explican están en relación con el tema más importante del Bhagavatam, que es el Asraya, que es Dios. Entonces, la explicación que se da en el Bhagavatam de la creación es una explicación que en realidad glorifica a Krishna. Y en esa explicación comienza básicamente con, resumiendo por supuesto, que está Vishnu, o la Suprema Personalidad de Dios, y por otro lado está la energía material, su energía, tiene múltiples energías, pero esta es la energía material. Él la inyecta con las entidades vivientes y la suma de las entidades vivientes más este prakriti es lo que forman luego, se conoce, aquí creo que no está, pero se llama el Mahatattva. Y también se le agrega el efecto tiempo, que es una energía del Señor. Por eso en el Bhagavad Gita, Prabhupada explica que Kala, el tiempo, no es parte de Prakriti, lo pone como separado. Por eso en estos elementos, cuando se habla específicamente de Prakriti, no se cuenta el tiempo. Sí, como el elemento, en el Bhagavatam también se dice que es el elemento 25, pero técnicamente no es Prakriti. Igualmente Karma, van a ver que no está aquí porque no es parte de Prakriti, Karma. Es otra categoría. Entonces, si lo quieren estudiar a esto bien en detalle, está en el canto 2, capítulo 5 y 6, y muy en detalle en el capítulo 26 del canto 3 también. Y hay otros lugares que están, pero esos son lugares principales. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? O sea, cuando se genera este Mahatattva que contiene a las entidades vivientes y contiene en potencia toda la energía material, todos los elementos materiales están ahí en potencia. Entonces, para que se manifiesten los elementos, lo que hace falta, digamos, lo que va a facilitar todas estas categorías que están aquí, es el ahamkara, es lo que lo va a facilitar, y lo que se conoce, seguramente han oído hablar, como las gunas, o las modalidades de la naturaleza material. Esos van a ser los catalizadores de todos estos
elementos que están aquí. Entonces, el Mahatattva, en contacto con lo que le llamamos las modalidades, que quizás después Aravinda Prabhu lo puede explicar con más detalles si le da el tiempo, de ese contacto del Mahatattva y las modalidades aparece el Ahankara, que va a tener varias funciones y va a entrar en contacto con las modalidades. Cuando predomina con la modalidad de la bondad, va a generar la mente. Y hay otros detalles también que son los devatas, que eso se va a explicar más adelante. Pero por ahora, tengan en cuenta que el ahankara en contacto con la bondad genera manas, que es la mente. Por eso la mente es un producto material. En el estudio de la conciencia, que está muy de moda hoy en la neurociencia, todavía tienen la idea de que en el hinduismo, a veces cuando lo mencionan, la mente es el espíritu. Porque en el Descartes, él enseñaba eso, la dualidad entre mente y cuerpo. Entonces, la neurociencia de hoy niega esa dualidad entre mente y cuerpo. O sea, dice que la mente en última instancia, si existe, no es más que el cerebro. La mente es el cerebro, por lo tanto es materia. Pero en realidad están de acuerdo con la filosofía que se promulga en el Vedanta. O sea, la mente es material. Lo que no estamos de acuerdo es que es el cerebro que está localizado ahí necesariamente. Pero sí que es materia. La mente es materia, no es espíritu. Entonces manas se genera del contacto de ahamkara con la bondad. Y en el contacto de ahamkara con la pasión, o de esa mezcla, surge los sentidos, los 10 sentidos, que se pueden dividir en los sentidos. Aquí esto va a estar. Aquí tenemos los sentidos, el elemento 6 al 10, el sentido de la audición. Son los sentidos para obtener conocimiento, se llaman jnana indriyas. Indriya es sentidos y jnana es conocimiento. Entonces, este purusha al que se le otorga una identidad falsa o ahamkara, percibe el mundo o entra en contacto con el mundo por medio de estos sentidos. Por medio del sentido de la audición, del tacto, de la vista, del olfato y del gusto. Y también, y después interactúa con eso, o sea, cuando uno ve, por ejemplo, una manzana y la quiere agarrar, necesita los sentidos de trabajo. Los 5 sentidos de trabajo, que son el habla, por ejemplo, el órgano de la voz. Después están las manos, las piernas, el órgano de evacuación y el órgano para engendrar. Entonces, esas son las formas en que realiza acciones. Y con los sentidos, primero recibe el conocimiento y después puede decidir con la inteligencia si va qué va a hacer con esa percepción que tuvo, ¿no? Cómo va a interactuar, y eso, esa interacción se logra con los karma indriyas, karma indriya, indriyas sentidos y karma trabajo. Entonces estos dos tipos de estos dos grupos de elementos, que son 10 en total, son los sentidos de conocimiento y los sentidos de trabajo, o provienen del contacto de ahamkara con la pasión. Y también tenemos otro elemento que surge de la pasión, que es la inteligencia, que está aquí como elemento 22. Y ven que en la filosofía Samkhya está dividiendo, o sea, hay una diferencia entre mente e inteligencia. Entonces la inteligencia es el poder discriminador. Y la mente es la organizadora de todas las percepciones que ocurren en los sentidos. Es la que pone toda la información junta, por decirlo de alguna manera. Entonces hay una diferencia entre mente e inteligencia. Y la ciencia moderna no hace esas distinciones. Por eso hay una persona que escribió un libro que se llama Samkhya y Ciencia. Y él postula que si bien la ciencia y el Samkhya promueven dos realidades diferentes,
eso es lo que lo hace al Samkhya relevante como para aportar a la ciencia. Porque al proponer un paradigma diferente de la realidad como este, de una diferencia entre mente e inteligencia, y lo que es ego, todos estos conceptos, puede traer también soluciones diferentes a los problemas que hay en el mundo. Entonces, ese libro se promueve como un puente para animar a los científicos que investiguen por medio del Samkhya, ¿no? Que utilicen el paradigma del Samkhya para... Porque el Samkhya no hace más que cumple la misma función de la ciencia, que es también distinguir elementos, ¿no? Nombrar cosas, pero en un sentido es más explícita porque tiene miles de años, o sea, tiene más tiempo, y está más evolucionado que la ciencia, que solo tiene un par de siglos, unos cuantos siglos nomás. Entonces no han resuelto los problemas que están mucho mejor allá resueltos en el Samkhya, sobre todo el Samkhya tradicional, que se puede decir que es perfecto. Y después el contacto de Ahamkara con la modalidad de tamas, de la ignorancia, genera los elementos burdos o aquello que podemos tocar y ver, como la tierra, el aire, el éter, el agua, el fuego, que se puede entender como sólidos, líquidos, gaseosos, espacio y radiación, que sería fuego. Se conocen como los panchas, que es cinco, maja, que es grande, y buta como manifestación. Pues son los cinco elementos densos. Y además de esto, se manifiestan también los objetos de los sentidos, que están relacionados también con estos elementos, que es la forma. Por ejemplo, vamos a comenzar, los sentidos se manifiestan. Ahora puedo pasar a la siguiente diapositiva. Creo que hay una, se saltaron una, me parece. Hay una entre medio que es la que explica esto. Aquí tenemos, comienza todo a manifestarse de lo sutil a lo burdo. Y por ejemplo, del elemento éter, el elemento éter tiene la cualidad del sonido. Entonces también se necesita un órgano receptor, que es el sentido auditivo, y están el objeto de los sentidos, que son por ejemplo los sonidos, como la música, una canción, etc. Son objetos, es el objeto del sentido de la audición. Entonces a partir en el primer elemento burdo que se manifiesta, que es el éter, ya encontramos una cualidad y se van a ir amalgamando con los otros. Cada manifestación siguiente va a tener las mismas cualidades que la anterior y se le agrega una más. Entonces, cuando se manifiesta el aire contiene sonido, ¿no? Se puede ver cuando hay un ciclón, por ejemplo, existe el sonido en el aire. Y también se genera lo que es la textura, o sea, podemos percibir el aire, el viento. De ahí surge el sentido también del tacto. Y tenemos el objeto del sentido del tacto, que son las texturas, ¿no? Los diferentes tipos de texturas. En el Bhagavatam se explican en detalle todo eso, diferente, lo que es blando, lo que es suave, lo que es duro, áspero, etc. Y el órgano del sentido es la piel, mediante la cual percibimos. Después está la forma, que ya el fuego, en el fuego encontramos también la cualidad del sonido, la cualidad de las texturas o la forma. El fuego tiene tacto, por eso no nos podemos quemar si lo tocamos. Y está la forma también, que no está ni en el éter ni en el aire, la forma, solo se manifiesta primero en el fuego y después se van a manifestar en lo siguiente. Entonces el fuego ya tiene tres cualidades, que son sonido, texturas y formas. El agua va a tener a su vez sonido, textura, forma, y se le agrega el sabor al agua. La saliva, por ejemplo, es lo que nos hace, o sea, no podemos degustar alimentos si no fuera por el agua que tenemos en la boca, la saliva, que es lo que nos ayuda, facilita el sentido del gusto. Y después está la tierra, que se manifiestan los
los olores, los aromas. Entonces, también en la tierra tenemos el sentido del olfato, en el agua teníamos el del gusto, y aparecen los sentidos de los objetos de los sentidos, ya completos cuando es la tierra, tenemos el sonido, tenemos el tacto, ya podemos tocar también a la tierra, percibir con texturas, tiene forma, tiene sabor y tiene olores. Y Krishna resume esto en el Gita, explicando que él se encuentra en todos estos elementos, y Krishna nos dice por eso que él es el sonido del éter, por ejemplo, Shabdake. Él dice que es la luz del sol y de la luna, que él, entre los purificadores, es el aire. Él dice que es el sabor del agua y la fragancia de la tierra. Entonces también la idea de estos elementos es aprender a percibir a Dios, porque estas son energías de Dios. Krishna dice que son sus energías en el Gita. Entonces, Yomam Pasyati Sarvatra, dice el Gita, que el Bhakta, aquel que practica Bhakti, aprende, o sea, puede ver a Krishna en todas partes, y lo puede ver en la materia también, en Krishna. Lo puede ver en la acción, en el talento del ser humano, por ejemplo, en muchas formas también se explica lo que es la forma universal en el Bhagavatam, muchas formas de ver a Dios en la creación. Pero, bueno, yo me detengo aquí para darle lugar a Prabhu Aravinda, que va a explayarse más y va a aclarar quizás más estos temas. Gracias, Gokulanda Prabhu, por tu presentación. Reverencias nuevamente a los devotos que se estuvieron sumando durante el transcurso de la conferencia. A ver, ¿puedes quitar y volver a poner la diapositiva? Porque hay esas cosas negritas ahí, no sé qué. A ver si se quitan esas manchas. Los agujeros negros del universo, parece. Bueno. Ahí parece que se ve el agujero negro. Dale para adelante. Entonces, bueno, yo también voy a hablar del segundo punto, que se trae a colación del segundo canto, capítulo 5, se llama La causa de todas las causas. Estamos tratando de analizar cómo ocurre el aspecto creativo. Importante todo esto porque digamos, devotos que estudian en la universidad, o cuando nosotros tenemos que explicar nuestro concepto de cómo se genera el universo a las personas en general, primero tenemos que entenderlo bien nosotros mismos, ¿no? Y bueno, como todo lo que fundamentó Gokulanda Prabhu, no es un concepto para desdeñar, no es para el Sankhya, que el Sankhya Vaishnava, no es para considerarlo así como algo de una cultura retrógrada o de religioso fanático en absoluto, sino que tiene un carácter racional neto. Y bueno, vamos adelante. A ver, si quieres pasar después de estas dos diapositivas. Ahí está. Entonces vamos a hablar de Dravya, Kriya y Dhyana, que son los tres principios que rigen el cosmos. Ahora explicamos qué es. Pero primero contextualizamos un poquito. Adelante. Entonces esto se ve en el segundo canto del Srimad Bhagavatam, que el segundo canto se llama Srishti Tattva, que es la ciencia de la manifestación cósmica. Entonces ese y el tercer canto son los cantos por excelencia para entender todo este concepto creativo del Bhagavatam. Y bueno, en el capítulo 5, Brahma comienza hablando de la causa de todas las causas, de la causa original del universo, de todo lo que vemos, de nosotros mismos, de todas las energías. Y entonces distingue dos cosas. A ver, adelante. Sí, este es el texto 19 del capítulo 5. Dice Kara Karanya Kartitre. Bueno, sigue el texto. Dice: hay dos conceptos: efecto o Karya, y Karana, trasfondo. Digamos, la ciencia védica afirma de que todo efecto tiene una causa. Lo que decía la teoría de la Parinamabada, de la transformación, todo se transforma de una causa original. Y como sabemos en la Brahma Sanghita, ¿no?, que el señor Brahma dice: Ishvara Parama Krishna Sachitananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karana.
Él es el karana, el trasfondo de todas las, la causa original de todas las causas. Eso es, como se dice, el concepto autoritativo de los Vedas, especialmente de Srimad Bhagavatam. Vamos para adelante. Entonces, bueno, y el Purusha, como se explica, Krishna mismo no crea, sino que a través de su expansión Mahavishnu genera la macro creación, porque en el Bhagavatam se habla de una macro creación y después de la creación de los universos en particulares, digamos, del armado del universo en particular. Entonces, la macro creación la lleva Mahavishnu y el padre creador del universo que adoran los cristianos, que adoran los islámicos, que lo llaman Alá o Jehová, en nuestra terminología sería Garbhoda Kasaya Vishnu, el padre cósmico. Y él es el padre de todos los cosmos manifestados. Hay cientos y millones de universos de acuerdo a la cosmología védica. Vamos para adelante. Bueno, y Prabhupada en este texto 19, que es donde empieza a hablar. Claro, lo que pasa es que Narada Muni le pregunta a Brahma, ¿será que hay alguien más aparte de ti? Porque yo veo que tú haces austeridades, estás haciendo procesos meditativos, a pesar de que todo el mundo en los Vedas te conoce como el creador, ¿hay alguien más? Esa duda razonable que tenía, la presentó con mucho respeto, a pesar de que era su superior, era su padre inclusive. Y Brahma dijo, ¿te has dado cuenta? Y si es así, o sea, hay una realidad superior a mí que es la causa de todas las causas, que es Cristo. Y bueno, entonces acá Prabhupada, en este significado donde Brahma ya específicamente, el Bhagavatam, empieza a hablar del texto 19, dice, bueno, los científicos están muy, su foco es Karya, los efectos de estudiar el cosmos, ¿no? Que son, en un sentido, bueno, algunos de ellos, como vamos a ver ahora, se puede decir que son panteístas, están estudiando la manifestación del Señor, pero no logran entender, como se dice, lo que hay detrás. Y Krishna mismo lo afirma, vamos adelante, por favor. Este es un texto del Bhagavad Gita que dice, engañado por las tres modalidades de naturaleza, bondad, pasión e ignorancia, el mundo entero, incluido el campo científico occidental, no me conoce a mí porque estoy por encima de las modalidades y soy inagotable. Vamos para adelante. Entonces, esta es, para repasar, la metodología científica empieza, la científica occidental, porque nosotros tenemos nuestra propia praxis, nuestra propia metodología, nuestro propio método de investigación, lo que nosotros llamamos en nuestra filosofía, bueno, también lo llaman las personas en general epistemología, nuestro método es distinto, pero bueno, ellos empiezan por la observación, investigan, ahí que no veo lo demás, por la, ¿cómo se dice? ¿Qué viene después? Tienen, bueno, generan ideas, generan sus hipótesis. Permítanme un segundito, vamos a cambiar esto de lugar. No estoy viendo toda la diapositiva completa. Hacen experimentos, porque pueden ser fenómenos naturales que se observan en la naturaleza, observan fenómenos y tratan de llevarlo a conclusiones, o generan sus propios experimentos en laboratorios, o hacen experimentos de campo. Analizan los datos, lo que se llama estadística, ¿no? Por ejemplo, si hay dos teorías, y el experimento se hace 100 veces, se reproduce el experimento, 80 veces el experimento respalda la teoría 1 y 20 veces el experimento respalda la teoría 2, entonces por probabilística tiene mucho más contundencia la teoría 1, que tiene 80 comprobaciones en contraste con la de 20 comprobaciones. Y de ahí sacan su conclusión. Entonces nosotros decimos que cada creación es algo tan simple, ¿no? Que
que sin tanta terminología técnica decimos cada creación tiene un creador. Por ejemplo, vamos para adelante. El mismo, uno de los científicos más prominentes de la historia llegó a concebir esto. Le preguntaron, estas son las citas, algunas de las citas, ¿cómo concibes a Dios? Este responde, Dios es un misterio, pero un misterio comprensible. No tengo nada sino más que admirar cuando observo las leyes de la naturaleza. No hay leyes sin un legislador. No hay creación sin un creador. Por ejemplo, si nosotros agarramos, no sé, cualquier cosa, un celular, que es algo que tenemos siempre muy a mano, y hacemos una estadística, vamos y hacemos, cuestionamos a 100 personas. ¿Esto surgió de la nada o un ingenieros que crearon este celular? El 100% de las personas cuerdas nos van a decir que alguien lo hizo, entonces, porque tiene mucha ingeniería, o sea, y no hay ninguna experiencia de que algo creado, así como un celular, haya surgido una explosión, como algunos científicos hacen. Entonces es como ridículo. No, pero hay una cuestión que explica el Bhagavad Gita, capítulo 7, texto 28. Ichadvesha samutvena. El hecho de querer negar la posesión de un creador se debe a una rebeldía, como se dice, un problema psicológico muy grande que tenemos en el mundo material, por el cual no podemos aceptar que haya alguien mejor que nosotros, ¿no? Entonces, sí. Y decimos, por ejemplo, ¿no? Pues decimos la ley de Newton, pero ¿cómo que la ley de Newton? Si Newton no creó esa operación de la naturaleza, simplemente la descubrió. Bueno, hay otra cita acá que dice, la religión y la ciencia van de la mano. Como he dicho antes, la ciencia sin religión está coja y la religión sin ciencia es ciega. Estas son interdependientes y tienen un objetivo común, la búsqueda de la verdad. Entonces, él no negaba ese aspecto, claro, en la tradición judío-cristiana, con todo el respeto que esa tradición se merece, en comparación con el contexto Sankhya que se ve en el Bhagavatam, hay muchísimos detalles, hay muchísima racionalidad en el Srimad Bhagavatam, que en otras tradiciones no se explica con tanto detalle. Entonces, por eso, acá en Occidente, en el proceso histórico, la ciencia y la religión se difractan, se pelean entre sí, y en un sentido ambas tienen un poco de razón, porque la iglesia era ¿cómo se dice? Asfixiaba el pensamiento intelectual, y la gente con tendencia intelectual eran como, inclusive fueron muchos de ellos fueron muertos por proponer ideas de la concepción del cosmos, lo trataban como herejes y cosas por el estilo, o sea, demasiado absolutistas y castradores del pensamiento. Y después, por otro lado, ya ahora estamos en el otro lado del péndulo, la ciencia se volvió el referente y está cobrándose la revancha en relación con la tradición religiosa que acá en Occidente fue más prominente, que es el catolicismo, ¿no? Entonces, bueno, ellos se han encargado también de desdeñar la racionalidad en el pensamiento de las escrituras o de los devotos de Dios cuando quieren explicar el concepto de creación. Y bueno, nosotros como seguidores del movimiento de Srila Prabhupada traemos un aporte único, que es el Srimad Bhagavatam, el canto 2, ritos con obstrucciones así como psicológicas para el crecimiento y el entendimiento de la verdad. Entonces nosotros tenemos un aporte muy grande, y primero que nada tenemos que entenderlo bien nosotros, ¿no? Por eso estamos tratando de hacer el esfuerzo en este seminario de presentar estos conceptos. ¿Hay otras citas más? Pasamos para adelante, por favor. Tenemos también a... ¿El próximo?
Newton, ¿no? Que es el padre de lo que le llaman la mecánica clásica, la física clásica, y después está la otra, después Einstein fue el que dio el otro concepto, y después, bueno, ahora hay muchos más científicos también. Él era más devoto todavía, ¿no? De Dios, un teísta más declarado. De hecho, él estudió muchísimo los años de las Biblias, como dijo Cana Presasami, él era casi prácticamente un monje, pero muy científico, entonces muy inquieto intelectualmente, y se dedicó a investigar la creación de Dios para corroborar la magnificencia de Dios, que es un poco el concepto que el Srimad Bhagavatam, segundo canto, nos quiere explicar en el primer capítulo, que se llama El primer paso en la comprensión de Dios. Crear, a través de la investigación del cosmos, de la observación del cosmos, un sentido de gratitud, un sentido de pequeñez, un sentido de magnificencia de la ingeniería que tiene todo esto, y quién es el creador de todo esto. Entonces, bueno, acá dice él, por ejemplo, también en su investigación llega a esa conclusión, tan el engate combinación del sol. Por ejemplo, también Einstein, cuando descubrió la órbita creo que de Mercurio, alguno de los, no me recuerdo exactamente, él vio que la órbita genera un dibujo sutil como si fueran pétalos de una flor de loto. No de una flor de loto, pétalos de una flor. Lo de la flor de loto es lo que dice el Bhagavatam, ¿no? Que hay un loto sutil, ¿no? Artístico. Todo tiene arte también en la creación. Es el aspecto Aishvarya del Señor, que explica el noveno capítulo de la Bhagavad Gita, es un aspecto de poder ver el arte creativo, así como cuando uno ve una pieza musical, escucha una pieza musical o ve una pintura así, con ese arte creativo que dice, qué genio que es este dibujante, Van Gogh o Miguel Ángel o quien sea, pues, ¿no? Y es un genio, pero la tiene recontra, requete clara. Entonces, al observar, Prabhupada dice eso, una flor, ¿no? Observar el arte creativo del Señor, lo natural es que uno diga, qué genio, ¿no? Que hay que, así como, o también, por ejemplo, ¿no? en el campo, en la cancha de fútbol, cuando alguien hace una jugada extremadamente buena y hace un gol, todo el mundo dice, ¡Hari! No dice Haribol, dice gol. Entonces ya de otra cosa me diría, nosotros tenemos que decir Haribol, ¿no? Al ver la creación del universo, o sea, tenemos que tener ese deseo de vitorear, de glorificar. Usamos la palabra glorificar, pero es vitorear, agradecer, honrar al Señor Supremo. Se me apareció de vuelta el agujero negro del universo. Se fue. Entonces dice acá, tan elegante combinación del sol, planetas y cometas solo puede tener en la inteligencia y poder de un ente inteligente y poderoso. Pero no solo en nuestro sistema, puesto que debe haber otros, como dicen los Vedas, que hay otros universos. Es decir, si las estrellas fijas fueran centros de sistemas similares, todos ellos estarían sometidos al dominio de uno. Esto lo dijo nuestro estudioso Newton en un ensayo de matemáticas famoso que está documentado esto del año 1703. Bien, entonces ahora sí, nos vamos un poquito para el tema de Karya, digo de Dravya, Gyana y Kriya. Entonces son tres conceptos en cómo funciona el universo, cómo interactúa el universo: materia burda, poder cinético, o sea, movimiento, todo el universo tan constante, movimiento, la naturaleza, podemos ver en la primavera la fuerza que tiene la naturaleza, es el brío tremendo que tiene. Por ejemplo, otra vez, bueno, hace un tiempo atrás fui con mi esposa a San Luis Potosí, que es una zona que se llama las Aguastecas Potosinas, está lleno de cataratas, ríos, estanques, arroyos, y es una fuerza arrolladora, tanta cantidad de agua bonita, como se dice, los lugares parecían como celeste cuarzo, verde cuarzo, así, hermosísimo, ¿no? Y todo eso, como digo, ¿no? Así como el celular, que no pudo haber surgido de la nada, ¿cómo se nos ocurre, dónde entra una cabeza racional pensando eso?
Entonces, el tercer concepto se llama jnana o capacidad cognoscitiva, que también existe dentro del cosmos, no solamente dentro del ser humano. Vamos para adelante. Oye, la prapa, hay que leer los significados, como digo, a partir del texto 19 hasta que termine el capítulo, hay que leer todos los significados, como prapa nos da su perspectiva de cómo la sociedad actual, la cosmovisión actual, está usando dravya, que es la materia burda, la pasión que es kriya, ¿no? o actividad fruitiva, dice, habla de los proyectos industriales, dice prapa, todo eso es manifestación de dravya, apasionamiento por querer ser un disfrutador independientemente de Dios. Y cuando habla de jnana, dice que hay dos tipos de jnanas. El inferior, que tiene que ver en cómo desarrollar interacción con este plano, que son todas las ciencias y carreras que hay dentro de la universidad. Y está el jnana superior, o el paravidya, como le llamamos nosotros, que es la ciencia donde integramos todo esto con Dios, ¿no? No, nosotros no estamos en desacuerdo con toda la investigación, como si de las ciencias actuales, pero cuando quieren quitar a Dios de la ecuación, ahí es donde nos decimos que como decía Srila Prabhupada, la suma está mal, porque si nosotros hacemos todos los sumandos, 5 más 7 más 8, en lo que sea, y nos olvidamos del primer sumando, por más que todo el resto de los sumandos esté bien, el primer sumando, si lo olvidamos, entonces toda la cuenta está mal. Y asimismo, si no ponemos a Krishna, al Señor Supremo, al origen de todo, al Karana, en esta ecuación, entonces toda esa investigación no solo que no es posible, es negativa, ¿no? Y nos trae al materialismo crasa, nos trae al sufrimiento y a la angustia. Hasta ahora vamos a explicar el cuadro, que esto es el, ya para ir terminando, esto es, vamos para adelante. Bueno, no es un cuadro, es una pizza. Estaba hablando con Jano Pérez-Same, que va a ser el exponente de la tercera conferencia, su conferencia magistral. Entonces hablé con él para ver qué tema iba a tocar y todo esto. Y lo primero que me dice, a ver, tengo una pregunta para preguntarte, Aravind. ¿Qué es mejor, el tamal o la pizza? Y le digo, Maharaj, la pizza. Ah, bueno, entonces no perdió su casta argentina. Me dice, te estamos viendo. Maharaj siempre es un científico de los más profundos del movimiento, pero también tiene un sentido del humor muy, muy bonito. Bueno, entonces acá tenemos las tres divisiones. Jnana Shakti está en la derecha arriba, dice Jnana Shakti. Y en vertical dice, es el poder cognoscitivo del universo, el poder intelectual del universo, que está llevado a cabo por los ingenieros del universo, los que los llamamos devas. O sea, toda esta ingeniería, así como por ejemplo cuando vamos a una planta industrial, hay muchos ingenieros industriales, hay mucha ingeniería, hay mucho personal intelectual que piensa cómo hacer las cosas, cómo mejorar el producto. Hemos llegado ahora al avance de la electrónica, mover máquinas con controles remotos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que tienen, como se dice, una regulación de tiempo, a tal hora se puede mover tal cosa. Y todo eso son ingenieros que funcionan en este plano. Entonces, cuando vemos la ingeniería del universo, así como todo está tan regulado en tiempos, siempre está la primavera, después es bueno. Primavera, verano, otoño, invierno, cómo ocurre el que siempre sale el sol y se pone el sol, cómo va corriéndose como se dice, la dirección del sol, de por ejemplo, ahora se corre como 30 grados, en este momento yo tengo el sol, porque lo veo acá, como vivo en el campo, veo cómo el sol se corre durante el año, en verano está bien al este, Y en invierno se corre para el sur. Y todo esto es ingeniería, y esa ingeniería la maneja este aspecto del universo, que son los intelectuales o ingenieros del universo, que son los devas. Hay 10 principales que se encargan de, como se dice, a distancia y por energía sutil, así como con la electrónica podemos mover cosas y generar distintos efectos. Ellos también desde la distancia pueden generar
distintas energías dentro de los 10 sentidos, que sería la segunda parte de la pizza. Alguien me está mandando un mensajito. Si yo debería. Tú puedes ir moviendo la flechita, por favor. Me están sugiriendo esto, Bhakta Diego, que tienes tú la diapositiva. Entonces, estamos en esta parte, en Kriya Shakti, que es la parte de abajo de la pizza. Kriya Shakti, o poder cinético, o capacidad de interacción, de movimiento, de generar actividad fruitiva, ¿no? Actividad que nos trae enredo dentro de la naturaleza material. Y para eso tenemos los 5 sentidos que están en la parte de la porción de la pizza de este grupo. Hay dos porciones de pizza acá. La parte izquierda, que son los 5 sentidos cognoscitivos, o sea, el oído, Srotan, que es el primer elemento creado, que en concordancia con el primer elemento creado que explicó Gokulananda. Después viene el tacto, la vista, están los nombres sánscritos, Rasanan, la lengua, o el gusto, y Gandhan es el sentido del olfato. Y tenemos los karmendrias, que son los 5 sentidos para trabajar. Como dijo Gokulananda, mostró en la diapositiva, las manos, la voz, las piernas, el órgano de digestión, o sea, todo lo que tenga que ver con el proceso digestivo y con el proceso reproductivo. Digestivo y evacuación, todo ingestión, digestión y evacuación y la parte reproductiva. Entonces, esos son así funciona el poder cría, y todo esto se plasma, como decía Gokulananda Prabhu, se nos da una personalidad, el ajáncara que vemos en el centro de la pizza. Nos comemos toda la pizza por ajáncara, por ego falso. Entonces, el ajáncara en la modalidad de la ignorancia en tamas, arriba, eso. Entonces, genera la materia burda, el lugar donde se va a plasmar, como dice el campo de actividad, como lo dice el Bhagavad Gita capítulo 3. Y empieza, bueno, los elementos que tiene el cuerpo son, el cuerpo tiene un espacio, ka o éter. También tenemos aires dentro del cuerpo, aspectos gaseosos. Tenemos, yo soy el fuego de la digestión, o sea, mismo sin ese poder de digerir, lo que comamos no puede, como se dice, no puede asimilarse. Hay mucha ingeniería, vuelvo a repetir, ¿no? El cuerpo tiene muchísima ingeniería que nosotros ni conocemos, ¿no? Como Prabhupada decía, es el poder achintya del Señor. Por ejemplo, me corto una uña y la uña crece, pero no es mi poder. Todo eso es una ingeniería que está regulada por el Señor Supremo a través de estos devas, que en realidad son 33 millones, pero estos son los principales, los que dicen. Bueno, después tenemos agua, o sea, todo lo que es el techo de nuestro cuerpo, principalmente está constituido de agua. Y tenemos la materia más densa, que es la tierra, ¿no? Dentro del cuerpo, materia densa. Y con estos elementos podemos percibir las percepciones sensoriales que se mencionaban. Que en la tierra están las 5 percepciones, en el agua están las 4 percepciones, no hay olor en el agua. En el fuego no hay ni olor ni sabor, pero hay forma, tacto y sonido. Y en el sonido, y como dice la Biblia, y como dice también el Bhagavatam, el primer elemento, en el principio era el verbo, dice la Biblia, porque el sonido. Este es el primer elemento creado, por eso digo que los Vedas, especialmente el Bhagavatam, nos explican muchos, muchos detalles de todo esto. Entonces, así es como se interactúa la naturaleza material, ¿no? Como decía, por ejemplo, hormonal del cuerpo, que funciona con horarios, que funciona con épocas del año, ¿no? Y con
días de la semana y todo esto, porque lo estaba viendo, pues mi esposa tiene programado, tiene un reloj digital que está programado con el celular, entonces tiene que activarlo desde otro lugar para reprogramarlo, cambiarle el horario y no sé qué cosas, se programa desde otro lugar que es el celular, a distancia. Entonces es maravillosa esa ingeniería, digo, wow, ¿cómo funciona eso, ¿no? Es como un sistema hormonal como se dice, del celular, así como funciona con el cuerpo. Entonces eso mismo hacen los semidioses. Ellos están regulando toda esa energía y como no tenemos la mente purificada, ¿no? Y la tenemos demasiado en tamas y en rayas, no podemos percibir todo eso. Creo que quitamos Bueno, hay dos mantras que están puestos acá en la diapositiva para terminar un poquito. Yo, a ver si quiere pasarlo, por favor, al próximo. Pues Krishna explica que para el Bhagavad Gita dice, capítulo 7, dice, si uno tiene plena conciencia de mí, como el principio que gobierna Dravya o Adibhutan, la manifestación material, que gobierna Gyana, el poder intelectual del universo, los intelectuales del universo que son los Devas, que gobierna también a Dhyatma, el cuerpo y sus interacciones. Entonces, todo esto, aquellos que entienden, tienen esa conciencia, vamos a desarrollar nuestra conciencia de él, podemos entenderlo inclusive así, en el momento de la muerte, y podernos liberar de la existencia material. Bien, vamos a quitar las diapositivas. Son demasiadas cosas técnicas, pero bueno, esperemos que se haya entendido. No es solo cantar Hare Krishna y tomar prasad, también hay que usar un poco nuestra capacidad intelectual. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Algún comentario? Y Sebastián Prabhu, quiere sí. Pero tiene su micrófono apagado. Tiene que poner su micrófono. Lo tienen que habilitar. Tienen que habilitar. Entonces, no sé, creo que Diego es el que es el semidios del sonido. Ahí está. ¿Ya? Sí, Prabhu, la comparación que hizo usted de los elementos con el Señor, de que todo es creado por Dios y que nada existe sin Él, es como la comparación que se hace de que los ceros sin el uno no tienen ningún valor. El uno es Krishna. Nosotros podemos tener miles de ceros, pero si no se pone el uno, esos ceros no valen nada. Entonces, pues esa es la comparación más o menos que yo entiendo y que me puedo comprender de que Krishna está primero y si no está Krishna adelante, lo demás no tiene ningún sentido, ningún valor. Así es. Muchas gracias, Prabhu. Acharya Prabhu, creo que de Argentina, me parece que es Acharya, mis reverencias. Aravinda, reverencias, Prabhu. Sí. Mi pregunta era... la mente se genera de la modalidad de la bondad y la inteligencia, quería saber. Voy a dejarlo a Bakulananda que responda esas cosas que era su área. La Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Gracias por la pregunta. La inteligencia se genera de la modalidad de la pasión, entre Ahamkara y la modalidad de la pasión, de ahí proviene la inteligencia. En cambio, la mente con la modalidad de la bondad. Ajá. Eso es. Bueno. Técnicamente es eso, o sea, digamos en concreto, no puedo ahondar en detalles, pero esa es como se enseña en el Bhagavatam.
Sí, y uno podría preguntar por qué, porque suena como que la inteligencia está por encima, la Claro. inteligencia no está por eso, porque en realidad es la inteligencia. La que mueve la Y voy, mente. voy, 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 un segundito. Ella Espérame, gira. la inteligencia fruitiva, o sea, la inteligencia en relación con la operación dentro de este plano material es la que te enreda más. Entonces, por eso se dice que está generada la modalidad de la pasión. Originalmente la mente está limpia cuando uno llega a como se sea, al mundo material. Y después se enreda la inteligencia material, lo enreda uno en deseos fruitivos bueno, y después ya la mente ahí toma la fuerza. Como se dice, la mente también es el background, la acumulación de britis, de datos, de experiencias sensoriales, de gratificación de los sentidos y mentales que tenemos en la mente milenaria, de quién sabe cuántas miles y miles de vidas, que ha acumulado britis tras britis tras britis tras britis tras britis, y que con todo eso hace que ahora nosotros estemos tan enredadísimos. Y por eso Bhaktisiddhanta Sarasvati decía, hay que darle durísimo a la mente, con la inteligencia espiritual. No, dice la inteligencia, eso dice el Bhagavad Gita cuando Prabhupada dice la inteligencia espiritual. ¿Cómo es ese verso del capítulo 3? Tasmat. No me acuerdo cómo es el último texto del capítulo 3. Así, con la inteligencia espiritual liberada, se debe estabilizar la mente mediante el proceso de conciencia de Krishna. Entonces, creo que está. Claro. Sí. Que también el hecho de crear tiene que ver con la inteligencia, o sea, el planear, todo eso tiene que ver con la inteligencia, por eso también tiene sentido lo que provenga de la pasión. Pero el Bhagavatam también explica para ampliar que la inteligencia tiene las funciones de la inteligencia son la duda, la comprensión errónea y la correcta, el sueño y la memoria. Entonces, y eso también, por ejemplo, los estudios modernos de psicología han comprobado, o sea, hay muchos estudios que soportan cómo, por ejemplo, el sueño fortalece la memoria. ¿No? Si uno estudia después, cuando duerme las horas suficientes, puede, o sea, todo el cerebro organiza todo lo que uno estuvo estudiando, las ideas. Y bueno, el Bhagavatam ya está hace miles de años apuntando eso y otro es la duda. O sea, si no hay duda es muy difícil que la inteligencia se active cuando no hay preguntas. Vemos a Arjuna cómo estaba de activo usando su inteligencia por medio de la duda, haciéndole preguntas a Krishna. Entonces, Hay una devota que había abierto el micrófono. Después tenemos alguien, una pregunta de que viene de Fede. O se le abrió el micrófono de. Y hay dos manos levantadas también. Sí, bueno. Entonces leo lo que está en el chat. Dice acá: estaba leyendo una declaración de Cambridge sobre la evolución. Y hablan de que la belleza no tiene razón de ser en la evolución de un animal. Por ejemplo, las plumas de los pavos reales, que son bellas, que solo son bellas, pero no le ayudan en nada al animal. Y concluyen que hay alguien superior dedicado especialmente a crear belleza. Es un comentario que Solo. hace Angie Monroy. Menos mal que vine. Voy a ponerlo en modo acá. Bien, entonces, gracias por el comentario. Muy, muy bueno, muy, muy, muy bonito. Entonces, Yuri, por favor, quiere. Sí, quería, buenos días, reverencia a todos los devotos. Hare Krishna. Hare Krishna. Bueno, yo quería preguntar sobre la imagen que hay de cuando está Shiva Nataraj y está como sobre como una personita, como un niñito, en esa danza que él está manifestando. ¿Se ha fijado?
Bueno, mi pregunta es, dicen que esa imagen que sale abajito, que es como un niñito que está pisando él en esa manifestación del Chivanatrash, dicen que es el ego falso. ¿Usted me podría corroborar eso o es que yo estoy o yo escuché mal? Yo no tengo ni idea de Gokulanda Prabhu. Tú pides. Está tu micrófono apagado. Está apagado tu micrófono. Sí, yo lo acabo de apagar para escuchar la respuesta. No, me refiero a Gokulanda, perdón. A mi micrófono. Sí. Tendría que no entiendo todavía bien la pregunta, por eso no podría responder bien. Es mi quizás sí se no por lo que disculpe, lo que pasa es que hay una imagen que uno siempre consigue en las tiendas que es así como que el señor Shiva está danzando y sale como una redondela que la compra uno en las tiendas hindúes, que es como una especie de bronce, ¿no? Entonces el señor Shiva está danzando con una manito así y salen unas lamparitas alrededor. Entonces, abajo, cuando está el señor Shiva está danzando, hay una personita abajo que está pisando. Y yo he escuchado de que esa personita que está abajo es el ego falso. Y quería corroborar o quería ver si me podía explicar sobre esa situación, por favor. Claro. Disculpe, pero no sabría decirle, o sea, si es así o no. O sea, no tengo nada que más que la que usar en este momento la intuición o algo que no sería correcto. O sea, tendría que quizá investigarlo y si me dejan su email después o yo o Prabhu Ravindra le podemos confirmar si es así o no y qué significa ese niño, porque cualquier cosa que diga ahora no va a ser claro, porque exacto. También en la explicación que dan es que es la inteligencia, por eso tenía que ver con eso. Gracias. Pero gracias por... Quería como confirmar y saber a qué se refiere ese enanito o niñito que está abajo que tiene que ver con relación. Por mi lado lo voy a consultar con acá también tengo algunos amigos que por ahí tienen... conocen bastante de Shiva Tattva, por ahí quizás tienen algo para decir, después se lo puedo pasar a Prabhu Ravindra y él se lo pasa a usted. Gracias, muchas gracias. Sí, igual por lo pronto hasta donde yo leí de Shila Prabhupada nunca vi eso, pero bueno, ahí está bueno que investigues. Sí. Mauricio, por favor. Muy buenos días tengan todos ustedes. Maestro, mi pregunta era la siguiente. Por un lado, usted hablaba de la fuerza creadora, ¿cierto? Pero para los que comenzamos esto, hemos descubierto que también nosotros cometemos errores y terminamos teniendo fuerzas autodestructivas en sí. Entonces, mi pregunta era la siguiente. ¿Cómo poder aplacar esas fuerzas autodestructivas que se han generado por medio del ego, por medio de las tradiciones que uno ha llevado a través del tiempo, a través de lo que le enseñan los padres, la religión ortodoxa católica o ya sea la protestante, donde tienen hierros muy cerrados y esas cosas pues generan sentimientos autodestructivos hacia lo que podemos ser de la sociedad? ¿Cómo podemos aplacar eso? Para buena venda. Bueno, como no está, parece que se desconectó para buena venda. Entonces, para Mauricio, por ahí, no sé, quizás su pregunta estaba dirigida para buena venda, pero mientras él llega, por lo menos tomo la palabra para que no quedemos en silencio. O sea, lo único que puedo decirte ahora es, o sea, que como se estaba explicando en el Bhagavatam, o sea, existen. Si bien la mente tiene samskaras, son impresiones de vidas pasadas, que se conoce también como apradapta karma, o sea, debido a las vidas pasadas
traemos ya impresiones y en esta misma vida también generamos hábitos, lo cual repercute en nuestro comportamiento y a veces es muy difícil cambiarlo. Pero aún así, tanto en el Bhagavad Gita como en el Srimad Bhagavatam, se explica que todo esto se genera en la mente, los comportamientos. Y mediante las prácticas del Bhakti Yoga, uno puede ocupar los sentidos y purificar la mente. O sea, depende siempre el caso en particular que pasaría por una persona, sería cómo aplicar esas prácticas del Bhakti, cómo ejecutarlas, porque también cómo uno las ejecuta, el tipo de compañía que uno tiene, cómo genera el contacto con la modalidad de la bondad, porque uno puede practicar servicio devocional también en diferentes entornos que no son favorables y de acuerdo a la condición mental que uno tenga, va a necesitar realizar una práctica de Bhakti Yoga, pero también contextualizada, digamos, con la nutrición, por ejemplo, el tipo de, comemos vegetariano, pero qué tipo de comida uno come, todo eso influencia también en el comportamiento, el tipo de relaciones que tenemos con los demás, de acuerdo con el tipo de personas que nos asociamos, también todo eso repercute en nuestros comportamientos. No sé si entendí bien, por ahí estaba pensando que le iba a responder, pero ahora Govinda, entonces por ahí quizás no capté todo, pero me puede decir Mauricio si viene por ahí y contestar, y por ahí Aravinda, que ya llegó, puede seguir elaborando. Sí, sí, maestro, es que en sí, pues apenas soy un principiante, estoy comenzando apenas en este camino. Y entonces, pues obviamente cuando uno comienza y uno empieza a analizarse realmente todas las construcciones que tú has tenido en tu cabeza, te encuentras que tú muchas veces inconscientemente generas pensamientos autodestructivos hacia ti, hacia muchas cosas que te rodean. Sí, entonces, te baja la autoestima, la culpa. Exacto, o sea, tú te pones a pensar y empiezas a analizar muchas cosas y empiezas a encontrar que tú a veces inconscientemente realizas muchos actos autodestructivos. Y entonces mi pregunta era, uno mediante qué, no qué procedimientos, sino qué ejercicios o qué procesos podemos lograr un cambio dentro de nuestra psique, dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestro ser. Esa era mi pregunta, maestro. Sí, bien, viene también con psicología de vuelta. Hay que ver el caso, pero los diálogos internos también, todo eso mecanismo interno que tenemos, en el Bhakti Yoga se puede cambiar de muchas maneras. La psicología también propone tratamientos para eso. Yo en particular, si alguien se acerca a la vida espiritual y tiene ciertas, por ejemplo, pensamientos autodestructivos, etc., es muy importante el tipo el tipo de compañía que va a tener, porque incluso en ámbitos espirituales, si se generan, por ejemplo, uno puede reforzar esas culpas o esa autodestrucción si no tiene la compañía adecuada, porque se puede uno comparar con otros practicantes, por ejemplo, si es un problema de autoestima, ¿no? Entonces la autoestima se sigue dañando, sobre todo tiene que ver cómo uno encare. Pero en el trasfondo, si la mente se aclara por medio de la práctica espiritual del canto del santo nombre, eso es seguro, pero bien guiada. O sea, esa es en realidad la respuesta que dan todos los acharyas para controlar la mente. Después los detalles vienen, digamos, esa es la práctica que se recomienda, pero también uno puede tomar ayuda de psicólogos, por ejemplo, que entiendan la condición de uno y la práctica espiritual que lleva, si es necesario. Y de vuelta, la buena compañía que a uno lo anime a seguir adelante y que,
y la lectura buena que va a ir transformando también esos diálogos, el verse reflejado en las historias, que hay muchas historias en los Puranas, en los libros de conocimiento espiritual, en los cuales uno se puede ver reflejado en las condiciones que tiene, y por medio de esas historias también uno puede ir mejorando. Pero hay innumerables formas, pero el santo nombre, el canto de Hare Krishna sería lo primero que yo a mí recomendaría desde esta posición, ¿no? como representantes de un movimiento espiritual, y la compañía, ¿no? Seleccionar la compañía, eso es. En general, porque no conozco los casos en detalle. Pero bueno, Abinda. Hare Krishna, bueno, sí que se costó la conexión. Si me puede Vanavali Prabhu poner de vuelta como cojos, o cualquiera de los que estén como cojos. A ver si yo puedo ponerlo. Porque no puedo ver las preguntas que hay por chat en todo caso. Ahí está alguien con la mano levantada, dice Pat, el nombre del usuario, si quiere por favor hacer su pregunta. Sí, no le puedo dar el cojos, pero no estoy habilitado. Muy bien. Entonces, Pat, que tiene la mano levantada, quiere formular su comentario o pregunta, por favor. Parece que está. ¿Alguien más? No sé si Angie, si usted mandó alguna pregunta del Face, yo no, como se me cortó la comunicación, no tengo manera de. Hay dos manos. Angie de Colombia. Vamos, tenemos. Hare Krishna, buenos días. Hare Krishna, buenos días. Reverencias para todos. Mi pregunta es la siguiente. Ahorita Prabhu Gokulananda decía que el problema de los materialistas es que ellos no saben dónde está ubicada bien la mente, ¿sí? Entonces, pues no sé. Se dice en el Bhagavad Gita, Krishna dice que él está ubicado en el corazón de todos como forma de Paramatma, ¿cierto? Y entonces, si está al lado de nosotros, ahí estaría el alma, ¿cierto? Se dice que el alma siempre va a viajar con su cuerpo sutil, que es la mente, la inteligencia y el ego falso. Entonces la pregunta sería como, a partir de eso, ¿uno podría llegar a afirmar que la mente, la inteligencia y el ego falso también se encontrarían ubicados ahí, como en el corazón? ¿O cómo se podría ver eso? Pues esa es mi pregunta. Gracias. Oculananda, es para ti. Eso. Está desactivado su micrófono. En la explicación de la mente, que se da en el capítulo 26 del Bhagavatam, cuando se está hablando de esto de los elementos, no hay una referencia así de localizar a la mente específicamente en un lugar, como usted mencionó. Por ejemplo, Krishna dice, yo resido en el corazón de las entidades vivientes. Entonces, hay las escrituras son amplias, ¿no? Entonces uno nunca puede decir no se dice nada. Hay que ver, pero sí, por ejemplo, las emociones, recuerdo haber leído de Prabhupada que habla de que el corazón es la región donde están las emociones, y las emociones también están relacionadas con la mente, porque es el sentir, pensar, sentir y desear. Entonces se puede decir que hay, cuando nosotros pasamos, por ejemplo, por estados mentales, se reflejan en partes del cuerpo. Por ejemplo, Arjuna dice, la mente me da vueltas, ¿no? Y cuando él está describiendo cómo la mente de la vuelta, dice, Mukamcha Parishushatila, la boca se me está secando, los miembros del cuerpo me tiemblan. Entonces, aparentemente, cuando la mente está perturbada, ya tiene, y eso también se ve en psicología, se manifiesta en diferentes lugares del cuerpo, y también se habla en otras partes, en la historia del rey Chitraketu, cuando él se encontraba en una situación muy afligido porque no podía tener un hijo, y vinieron los sabios a verlo y pudieron identificar, por solo ver la cara de ese sabio, pudieron ver su estado mental.
Y ahí Prabhupada comenta que la cara es el índice de la mente también. Entonces es otra área que se puede, otro ángulo en el que se puede ver. A veces que como nuestro mismo rostro, nuestras emociones se ven reflejadas. Si estamos tristes, deprimidos, eso se ve en la cara. No necesariamente significa que la mente resida ahí, pero la mente es sutil, pero se manifiesta de diferentes maneras. Gracias. Hay una, bueno, podemos tomar una pregunta más, o si fueran dos más a lo más. Shadeva Hari, Hare Krishna, Shadeva. Dice, ¿cuál es la diferencia entre los 10 devas que surgen del ego en contacto con la bondad y todos los demás? ¿Quién crea a los demás? Y una subpregunta, dos por uno. Y dentro de los 10 también viene Brahma, y no sé si es el mismo Brahma o diferente del que nace de Garbo de Kasai Vishnu. Yo voy a poner acá el texto porque él lo citó y ya lo busqué, lo voy a poner. Dale, y yo matizo. Tiene que compartir, ¿no? ¿Pantalla? Está en el chat la pregunta, se lo puse para todos. Ah, a ver, no lo veo. Ah, la pregunta no, o sea, bueno, la pregunta es... El verso. Sí, no, el verso. De la modalidad de la bondad se genera y se manifiesta el lamento. ¿Cuál es la diferencia entre los 10 devas que surgen del ego en contacto con la bondad? Y todos los demás, ¿quién crea a los demás? Y dentro de los 10 también viene Brahma, y no sé si el mismo Brahma o diferente del que nace del señor Garbo de Kasai Vishnu. Bueno, no sé, Prabhupada, si quiere comenzar, lo único que quiero hacer solo una mención y se lo dejo a usted. En una clase aquí en la escuela en Govardhan, se estaba discutiendo esto de los devas, porque esto cuando ocurre antes de la creación visarga, está sarga y visarga. Sarga es la creación que está a cargo del Señor y visarga es la que está a cargo Brahma. Entonces cuando se habla de los devas que están ahí, les llaman en inglés, serían prototypes o prototipos. Los prototipos de los Vedas, y estas son entidades que en realidad... vienen del mundo espiritual y están colaborando con el Señor en esa labor, pero no son los mismos semidioses que después conocemos cuando ya está la manifestación sarga. Igualmente hay un Brahma, eso lo explica Jiva Goswami en el Brahma Samhita y en un seminario que lo da Ramapada Swami, que hay un Brahma prototipo también que está antes de la creación visarga, que también tiene el nombre a veces de Hiranyagarbha, pero y este Brahma es como el Brahma prototipo, porque hay millones de Brahmas después, ¿no? Entonces, así como Vishnu se manifiesta en todos los universos, hay un Brahma que después se manifiesta en cada uno de los universos. O sea, son diferentes Jivas, pero hay como un prototipo Brahma y un prototipo Shiva, de los cuales después salen, o sea, cada universo, sí, entendiendo que en la creación está Mahavishnu y de él emanan innumerables universos. Pero en ese ámbito hay un Brahma, hay un Shiva, y también están estos prototipos de semidioses. Eso es lo que yo entendí de la explicación que me dieron. Y la Shastra de donde lo sacaron es Brahma Samhita y Laghu Bhagavatamrita, que está traducido por Gopi Paranadani, lo sacó el BBT de ahí. Sí, son datos muy, muy técnicos, y creo que siempre de comienzo, porque hay más cosas, como yo hablaba contigo antes de la charla, por ejemplo, que cuando Krishna en el Bhagavad Gita del capítulo 14 dice Aham Bija Pradapita, bueno, ese verso dice: yo soy el padre de toda entidad viviente dentro de esta naturaleza material. Pero cuando vamos al Bhagavatam hay más detalles. Entonces, para, digamos, los alcances de esta charla es dar los principios generales. Yo realmente en cosas técnicas así no soy muy experto,
Lo que sí sabemos es que el primer ser viviente creado, como dice el Bhagavatam, tene Brahma Rida Adhika Vayeh, o sea, el Señor Brahma es el primer ser viviente creado, y él, después de él se generan, como se dice, sus primeros hijos. Eso se menciona en el tercer canto, cuando se habla de las nueve creaciones, y también se habla de la creación de los semidioses. Y hasta donde yo he investigado en el libro Shila Prabhupada, hay un solo Brahma, que es en el universo particular, que es el mismo Brahma que sale de Garbo de Casa de Vishnu. Entonces eso es lo que puedo decir en relación con este punto. Y hay otra pregunta acá, y ya con eso vamos a terminar, porque estamos... Dice, de amigos de Krishna, bueno, hay dos, vamos a tomar estas dos y ahí acabamos. Krishna... Mukunda Madhava Das. Hare Krishna, queridos Vaishnavas, ¿qué nos puede decir en relación al sueño? Pues los Goswamis los conocemos como lo que conocemos como dormir. Ellos no dormían y ellos son los que han dado las, bueno, la intríbulis de nuestra filosofía. No sé si hay una palabra ahí que salió mal, pero bueno, andaba nuestra filosofía. Pero como tú estabas explicando que el sueño es importante para la inteligencia, ¿qué puedes decir de esto, Kulananda? Sí, pero los Goswamis de Vrindavan, se explica igualmente, Bhaktivinoda Thakur y Srila Prabhupada no dormían mucho, pero sí dormían. Se tomaban el tiempo para descansar, lo necesario, lo que necesitaban. O sea que la función de la inteligencia sigue estando ahí, el sueño lo siguen teniendo, nada más que cuando a medida que avanza una persona espiritualmente, o personas que ya son avanzadas siempre espiritualmente, como en el caso de los Goswamis, ellos están... No están en la misma condición o abrumados de la misma manera que estamos nosotros, que estamos condicionados por las modalidades de la naturaleza material y abrumados por todos los problemas, ¿no?, de la vida. Entonces en su mente está Krishna, el servicio devocional y la emoción, por ejemplo, de querer servir a Dios. Prabhupada dice en la perfección del yoga, en el libro pequeño, que él da el ejemplo de su experiencia, que él dice que uno quiere estar todo el tiempo sirviendo a Krishna 24 horas, y él dice que yo a la noche escribo libros y siempre estoy haciendo algo para Krishna, o sea, lo estoy parafraseando, pero esa es la idea que da. Y la experiencia material que uno puede tener a veces de vencer el sueño en ese nivel es, por ejemplo, los músicos, hasta los niños que juegan a videojuegos electrónicos, a veces se absorben tanto en algo que no paran, pero el problema con ellos es que colapsan. En cambio, los Goswamis no colapsan. Esta gente, o sea, no duerme porque tiene entretenida la mente, pero en el caso de los Goswamis les bastaba. Si no, ellos eran inteligentes, o sea, si no, hubieran dormido más, pero no necesitaban dormir tanto. Eso. Pero de vuelta, la función de la inteligencia está, siempre respetan el sueño. Igualmente Bhaktivinoda Thakur, si uno ve su cronograma, no dormía seguido más de 2 o 3 horas, pero siempre dormía, tenía sus espacios para dormir, para que pueda descansar la inteligencia, la mente, el cerebro. Sí, y mientras estamos condicionados por la naturaleza, es mejor seguir las reglas y regulaciones del cuidado corporal y todo eso. Eso ya son almas... Sí. Sí. Sumamente que quiero, bueno, la palabra intríbulis acá me la están poniendo, es intención o razón oculta de una persona o una acción. Es un concepto que es lo que quiere decir intríbulis. Último. Perdón, hay un último comentario, perdón, pero vamos a ir en el orden. Permíteme. A ver, entonces tenemos acá a María Cornejo, Mariana Cornejo, dice acá, el estar en el mundo material, ¿dónde está originalmente? En la mente, ya que en la mente está en la bondad al principio, como ustedes decían.
Nosotros, bueno, es el tema de por qué esto nos lleva al punto de por qué venimos al mundo material. Yo di un seminario citando citas de Prabhupada, explicando si caemos o no caemos, porque este es un tema largo. ¿Le puedo yo compartir la conferencia, Mataji? Pero el deseo de venir al mundo material es nuestro propio libre albedrío. Lo que Prabhupada decía en el segundo canto, dice, en el cuarto capítulo, dice, ¿no? Es nuestra capacidad de elección nos hace, nos pone en el estatus de nityavadas. Nityavada significa eternamente condicionados. Y Prabhupada explica, no significa esto de que, o sea, lo que quiere decir esto es que hemos optado por nuestro propio libre albedrío de estar en esta existencia material desde tanto tiempo atrás, que prácticamente dice que es eterno. Es imposible remontarse a la historia de cuando el alma cae al mundo material, pero es su deseo particular, no. No, como es nuestra responsabilidad particular y también es nuestra decisión personal volver de vuelta al Supremo. De hecho, estoy leyendo la biografía de Prabhupada, donde él le manda una carta al presidente de la India, donde dice: Tengo la fórmula para ir de vuelta al Supremo. No vayan a pensar, por favor, que yo estoy loco o estoy diciendo una cosa demasiado delirada. Realmente los sabios de nuestra tradición han dado estas herramientas, pero el ser humano, como influenciado por Kriya Shakti y por la industrialización y por todo esto, se ha olvidado de ese punto. Entonces estoy tratando de que todos los hombres y mujeres contemporáneos a mí puedan recibir esta información para ir de vuelta a casa, de vuelta a Dios, ¿no? Entonces, así es. Madhumati, ¿no? Mariana. Madhumati es Mariana. Bien. Entonces, a ver, Yurik, tu último comentario para terminar, pues ya estamos pasado del horario. Sí, Hare Krishna. Sí, queremos despedirnos con mi familia. Están escuchando en ellos. Voy a dar con la cámara. ¡Hare Krishna, Aribol! ¡Hola, Aribol! Estamos todos escuchando.